Joining us now on the stage to present the final award of the evening, please welcome His Excellency Khalifa Sulaiman, the Director General of Dubai Protocol and Hospitality Department. Please, sir. His Excellency has kindly agreed to join us. The reason he has kindly agreed to join us is that he will unveil to us the name, as if you need it, of the Globe Soccer Award for Best President of the Year. Florentino Perez. President of the Year 2016, Florentino Perez. Thank you very much. I want to say, first of all, thank you for this award. And the only thing that I want to say is that to be president of Real Madrid is very easy because I have the best coach, I have the best player, like Cristiano Ronaldo, and I have the best team. At the end, it's very easy. Thank you. Pues, yo tengo una pregunta. Más una pregunta para usted. Pues, como lo ha dicho usted, llegó en el Real Madrid, que ya era el club, el mayor club del mundo. Pero tienes que tener coraje para escoger a Zinedine Zidane como coach cuando usted lo ha hecho el año pasado. ¿Esto es ser presidente del Real Madrid? Bueno, yo entré en el año 2000 y hice lo que había hecho Santiago Bernabeu. Si tienes a los mejores jugadores del mundo, pues terminas teniendo los mejores ingresos del mundo. Y yo entré, y es verdad que en el año 2000 fiché a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham, a Owen, a los Galácticos. A los Galácticos. Y más tarde a Cristiano Ronaldo, a Kaká, a Benzema, a Gareth Bale, a Toni Kroos, a todos estos grandes jugadores, ¿no? Y por tanto, como he dicho, es muy fácil ser presidente del Madrid si tienes estos jugadores y ya lo del entrenador es más difícil. Pero tengo que decir que el año pasado, justo el 4 de enero de este año, hace un año va a ser dentro de poco, tuvimos el acierto de nombrar entrenador a Zinedine Zidane, que igual que nos cambió bastante la historia del fútbol cuando le fichamos en el 2001 como jugador, pues creo que nos ha cambiado también la historia ahora cuando le hemos cogido como entrenador. Luego, por tanto, pues ahí hemos tenido, digamos, un acierto. Thank you, gracias. Pues, is it difficult? I mean, do you need to be very brave to choose Zinedine Zidane as the head coach of Real Madrid when you're president? Is it that being president of Real Madrid? It is actually. Florentino Perez reminded us about all the players he signed as a president, from Figo to Zidane was in Real Madrid at the beginning of the 2000, it was that. And then Florentino Perez signed Cristiano Ronaldo. So
that's the easiest part of being a president, and maybe it's a bit more difficult with the coaches. That's what is said. Thank you so much. Gracias. Congratulations to our best president of the year, Florentino Perez. Now, thanks, of course, to His Excellency for presenting that award. His Excellency Khalifa Sulaiman, Director General of Dubai Protocol and Hospitality Department.